La palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Hoy en la fiesta de San Marcos Evangelista, escuchamos el envío del Señor a predicar el Evangelio. En San Marcos capítulo 16, versículo 15 al 20, escuchamos este: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Jesús lo dijo a los discípulos. Y hoy también nos recuerda este mandato, esta misión a todos nosotros. Como bautizados tenemos una misión de predicar el Evangelio. Vayan por todo el mundo. Nos corresponde a nosotros también ir a nuestros hogares, ir a nuestro lugar de trabajo, ir a nuestro barrio, a nuestro sector, a predicar el Evangelio. En este mandato que hace Jesús a sus discípulos y también a todos los bautizados, los envía con algunos milagros, algunas herramientas para vivir esta tarea. Estos son los milagros que acompañarán a los que han creído, a los que van y cumplen esta misión de evangelizar. Y son bien particulares. Por ejemplo, el de arrojar demonios, hablar lenguas, cogerán serpientes en sus manos, impondrán las manos. Y nos preguntamos nosotros, ¿pero hablaremos en otra lengua? ¿Tomaremos alguna serpiente con nuestras manos? ¿Es importante imponer las manos? Debemos vivir el hoy de estos milagros que Jesús nos promete en el Evangelio al predicar el Evangelio. El imponer las manos es dar la mano a nuestros hermanos. La fraternidad, vivir la solidaridad, el coger una serpiente con nuestras manos es tener la capacidad de vencer el mal y el pecado. El arrojar a los demonios es decirle no a la maldad, al rencor en nuestro corazón y poder verdaderamente dar testimonio desde nuestra vida que el Evangelio de Jesús está en nuestro corazón. Hablarán otras lenguas, dice el Evangelio, es hablar el lenguaje del amor, es poder encontrarnos con todos nuestros hermanos y en esto estaremos cumpliendo el ese vayan y prediquen el Evangelio. Estaremos cumpliendo esa misión que nos pide Jesús en el Evangelio. Aprovechemos hoy para anunciar el Evangelio con gestos de caridad, de fraternidad, de encuentro con nuestros hermanos. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.